A mi m'ha sobtat també que aquesta setmana només es parlessin de collonades quan s'havia d'estar parlant del penal que li van fer en el Rafinha, que si això arriba a passar a Madrid, escolti, estarien tota la setmana parlant del penal del Rafinha i el Lewandowski, que van haver dos penals allà al camp del Rayo Vallecano. I escolta, i no lo digo con acritud, lo digo porque es la realidad. I així hagués passat, això hagués passat. Dia rere dia haurien estat matxucant el penal del Rafinha. I bé, i consti que no és victimisme, perquè ja estem acostumats a viure així. Esto dice Joan Laporta y lo dice y lo piensa. Joan Laporta lo piensa, la directiva del Barça lo piensa. Más allá del debate sobre el juego del equipo y tal, en el Barça creen que el equipo merece 7 puntos más y que con esos 7 puntos el Barça sería líder, Jordi. En la cúpula está instalada esta idea, lo detectan y lo tienen cuantificado. 7 puntos son los que el Barça debería tener de más. Y por lo tanto ser líderes. Por lo tanto el mensaje que lanzó ayer Laporta no es baladí, no es casual, tiene esa intención de fondo.